Buenas tardes, buenos días, buenas noches, señoras y señores. Depende del país, la ciudad, el continente y el planeta. De donde estén. Esto es Entre Nos por DLB Live. Hoy es jueves 9 de septiembre y comenzamos la semana nosotros. Acuérdate que transmitimos por ahora de jueves a domingo. Así que te recomiendo que nos puedas seguir en nuestras redes. Por Facebook en DLB Ediciones, por Instagram en DLB Ediciones también, y aquí en YouTube en DLB Live. Se suscriben aquí por el sistema King Clan Clean, que ya si no lo conoces te lo explico después. Y bueno, así nos puede estar compartiendo con nosotros los programas, dudas, sugerencias y todo lo que quieras. Así que bueno, empezamos hoy un programa, como siempre, con el tema Cuba, algo de deporte, también... DLB estuvo en la conferencia de música que hubo estos días del 7 al 8 aquí en Miami. Estuvo presente. Bueno, un poco le pondremos lo que pasó. Chistes, bromas y muchas cosas más. Así que comenzamos como siempre con Entre News. Así que esto es Entre Nos. Entre News, las noticias de Entre Nos. Así que comenzamos con Cuba, señores. Cuba sigue, la cosa está en candela, como dicen buen cubano en Cuba. La gente muriendo por el COVID. Y ya el colmo de los colmos es que ya la gente va al hospital de Cuba, a los policlínicos, al médico, no a curarse, sino directamente a morirse ya. Esto pasó hoy, señores. Miren esta cosa más loca. Una señora que estaba esperando que la atendieran en la sala de espera y sentada murió ahí mismo. Ahí mismo murió. Y nadie la atendió. No pasó nada. Miren esto. Para que no vea que es mentira ni broma. Ni ley 35. Mire. Mira, murió ahora mismo una señora ahí. Mira, desde ayer ahí murió. Llamaron a los médicos y nadie vino. Mira cómo está aquí la población. Mira. Mira. ¿La ayudaron o no la ayudaron? ¿La ayudaron o no la ayudaron? Murió por negligencia. Murió por negligencia. ¿Usted vio? De ahí la señora estaba ahí. Esto lo subieron hoy. Pero si usted se fija, todas las personas que están alrededor de la señora que murió son personas mayores. Que también se van a morir sentados ahí. Si no se van o si no viene nadie. Y no pasa nada. Y nadie va. Y nadie se hace responsable de la muerte. Y nadie va y la atiende. Negligencia no. Falta de todo. O sea, no sé. Esto es un cachondeo total. Cachondeo quiere decir, bueno, un desbarajuste, vaya. En total. Y esto se resuma a las ruinas que de los barrios, pero todo en conjunto. O sea, tú no puedes tener un país, una población saludable, si los barrios, si las casas, si las calles están hechos mierda, están sucias, tienen animales, ratones, bichos, no están arreglados. ¿Cómo es lo que está pasando en Cuba? Bueno, hace tiempo está pasando. Mire, yo me acuerdo de yo la primera vez, después de 9 años que estuve sin poder ir a Cuba, porque bueno, ya sabes, yo me quedé, traidor, no sé qué, estuve 9 años sin poder ir. Bueno, cuando yo fui de nuevo, después de 9 años, que yo fui al barrio donde yo nací, yo pensé que estaba en Afganistán, te lo juro. Oye, se me estrujó el corazón de una manera así, de ver el barrio donde yo nací, que ya cuando yo nací, me estaba hecho mierda, porque vaya, donde yo nací, yo le hago la historia rápida. Yo nací en la calle que justo daba a lo que es la Libertad, que era el cuartel de Batista, ¿no? El cuartel de Batista, que después, cuando entró Camilo y todas esas cosas, lo convirtieron en Ciudad Libertad. Entonces, la cerca de Ciudad Libertad, que antes el cuartel de Batista,
daba a la parte de atrás de mi casa. Cubría. Entonces, claro, todo ese barrio eran de casas majestuosas, donde vivían los coroneles, los generales, los capitanes, todos los militares de Batista vivían en esa zona. Era de los donde vivían los militares, ¿no? Y eran casas espectaculares. Ya cuando yo nací, ya como esas casas se las dieron a algunos combatientes de la sierra y revolucionarios y campesinos que venían, que nunca había visto nada, pues el barrio lo hicieron mierda. Recuerdo que frente a mi casa había una casa que le decían la Casa de los Cristales, que según me contaban a mí, los que se mudaron para ahí o a quien le dieron la casa, se entretenían en tirarle piedra a los cristales para romperlos. Y rompían los jarrones de porcelana. Bueno, ya ellos cuando nací, ya habían hecho su estrago. Pero es que, cuando yo regresé, claro, yo estuve ahí viviendo unos años, después nos mudamos para otro lugar ahora, ¿no? Para otro lugar después. Pero bueno, ahí fue donde, el barrio donde yo nací. Entonces, bueno, yo quise recordar. Cuando yo vi esa calle toda rota, que parecía que había pasado, había caído una bomba, había pasado tanque, no sé, que parecía eso, la guerra en Afganistán, yo dije, ¿dónde coño estoy? Y eso era un barrio de militares, casas, grandes casas, guapísimas las casas, caserones, y estaba hecho mierda. Bueno, mire cómo están los barrios ahora, peor todavía, ¿no? Vamos a poner ese barrio donde los turistas que van a Cuba jamás pisarán. Y para que usted vea cómo realmente vive, o en qué condiciones vive, mucha gente en La Habana, estamos hablando de La Habana, seis barrios de La Habana, no estamos hablando de allá de Santiago, esa gente que no, no, de La Habana. No, a ver, no es que quiera menospreciar a nadie, pero bueno, si todo el mundo dice que La Habana es la capital, que en teoría es la capital es lo que mejorcito debe estar, ¿no? Pues si lo mejorcito que debe estar está así. Imagínense cómo está el resto de Cuba. Miren estos seis barrios donde jamás un turista iría. Cortesía cubana, por supuesto. Mira, mira. Miren. Eso parece África. No sé. Espanguito. Esa casa está a Hollywood, esa casa está. Mira, esa se sabe. Pues mira la que está al lado, mira la que está feliz. Mira las aceras esas. Bueno, no hay acera. Ahí no hay acera. Parece África.
El Palenque. Eso parece favelas de ahí, de por allá. De... Supuestamente es la calle. Yo de asfalto veo muy poco ahí. Poco solo. Una piscina. Bueno, señor. Ay, bueno, Cocosol, Fanguito, todos los barrios siempre han tenido mala fama, ¿no? Y siempre está en candela, pero ahora está peor. El cuartel se llamaba Cuartel Columbia, señor. Cuartel Columbia, donde ahora se llama Ciudad Libertad, bueno, desde que fue la revolución. Pues yo me crié ahí, viví los primeros 20 años de mi vida. Y claro, no sé, dentro de lo que cuando yo nací quedaba, todavía se veía bonita esa calle hacia abajo, que es la calle 76 en La Habana, donde sale, donde nací ahí en Ciudad Libertad, y bueno, en el cuartel Columbia hacia abajo. Yo me acuerdo que yo junto con Albertico y mi amiguito de la edad, nos colábamos por la reja de la cerca esa, de la reja esa que dividía, nos colamos ahí pues, para entrar a Ciudad Libertad y todas esas cosas, y bueno, de la, cosas de muchachos. Pero cuando yo regresé, 9 años después que me quedé, ¡buah! Se me estrujó el corazón. Imagínense estos barrios. Y eso era un barrio bueno, imagínense esto. Pero bueno, por otra parte, la prensa en Cuba destapa cómo el gobierno esconde o maquilla o da cifras que no son exactas de los muertos por el coronavirus. O sea, ellos mismos hasta han tenido que regresarlo. Y mire este reportaje de América TV, cortesía de América TV, que lo explica mucho mejor, por supuesto. Mire cómo está el coronavirus en Cuba y los muertos que no dicen. Estamos de regreso con noticias de Cuba. Reportó hoy 93 muertes por COVID-19, entre ellas la de una mujer embarazada. La situación parece ser mucho peor de lo que recogen las cifras oficiales. Mario Pentón tiene un informe. Adelante, Mario. Así es, muy buenas tardes. Durante meses hemos venido reportando que existe un subregistro de los muertos por coronavirus en Cuba. El colapso del sistema funerario y la ampliación de los cementerios a toda prisa en las provincias lo confirma. Nunca nosotros habíamos esperado eso, que llegaran tanto gente así fallecida. A cualquier hora llegaron, de noche, de día. Y cumplimos con el trabajo. Todo se hizo normal. Y tapando, y ya tú sabes. Pico, pala, asadón, lo que sea, estábamos nosotros ahí. Sin miedo. Solo en Guantánamo, al este de Cuba, al cierre de julio se registraron 901 muertes y a principios de agosto se contabilizaron entre 70 y 80 fallecimientos diarios, lo que contrasta con las 6 a 12 defunciones diarias que se producían en ese territorio. El colapso de los servicios funerarios en toda la isla ha hecho ampliar rápidamente capacidades en los cementerios de Ciego de Ávila, Santa Clara, Cienfuegos, entre otras muchas ciudades. Algunos fallecidos y también enfermos han tenido que ser trasladados en camiones y autos privados. Las autoridades cubanas tampoco han sido transparentes sobre el número de médicos y personal de la salud que ha enfermado con el COVID-19.
en zonas como Baracoa, ante la enfermedad de los galenos, han tenido que utilizar a estudiantes de medicina para realizar las vacunaciones. En este momento tan difícil, donde contamos con tanto personal de la salud que en estos momentos se encuentra infectado, se encuentra enfermo, pero gracias a eso tenemos entonces a nuestros estudiantes de medicina que han colaborado de una forma vaya espectacular con este proceso de vacunación. En Holguín también hay quejas sobre la falta de insumos y equipos de protección personal para los médicos. Desde la COVID a mí me dio mi jefa dos nasobucos de tela. De tela esa verde que hicieron allí en el hospital, me dieron dos nasobucos. A mí nunca se me dio una careta personalmente. No, yo no puedo decir eso. Mientras tanto, los cubanos siguen quejándose de las pésimas condiciones hospitalarias y de los centros de aislamiento donde deben pasar el coronavirus. Mira, esta es la salud del recién gobierno este, mira. Mira, esta es la salud del recién gobierno este, mira. Mi papá de esta mañana aquí, mira, esta es la salud. Mira, de esta mañana muriéndose con los pulmones desbaratados, aislado cinco días en un centro de aislamiento para no hacerle nada. Aquí me están botando del hospital, nos están botando del hospital. Cuba reporta casi 6.000 muertos por coronavirus. Sin embargo, los expertos nos dijeron a América Noticias que esa cifra pudiera duplicarse si se tienen en cuenta aquellas personas que murieron por complicaciones relacionadas con la enfermedad. Desde aquí seguiremos informando. Soy Mario Pentón. Gracias, América TV. Bueno, señores, ¿vieron la película esa? En carretilla, trasladando a la señora anciana al hospital. En carretilla. Y los muertos van más cómodos. Los muertos van en carretones o alados por caballo. Por lo menos, van más cómodos. Coño, en carretilla. Vaya, tremendo. Por otra parte, siguen liberando a presos que a raíz del 11 de julio el gobierno apresó, ¿no? Y ayer liberaron a Ramón Salazar Infante, el presidente del Partido Autónomo de Pinar del Río. Fue liberado bajo fianza, pero esta fue su declaración solamente al salir, dejando su postura bien firme y mandándole un mensaje a lo que tú sabes, entre ellos Cabecebote. Hace pocas horas acabo de salir de la mazmorra del castrismo. Hoy más que nunca reafirmamos nuestro compromiso de entregar una Cuba nueva, donde ningún cubano sea humillado por manifestar sus ideas políticas, donde ningún cubano tenga que tener miedo a expresar lo que siente, donde ningún cubano tenga que abandonar su país para ir a disfrutar en lugar ajeno de libertades y derechos. La libertad ha tocado a nuestra puerta. No la vamos a dejar escapar. Un abrazo para los pineros. Gracias a todos aquellos que se han preocupado por nuestra situación. Que Dios bendiga a todo el pueblo cubano. Muchas gracias. Bueno, creo que es Isla de Pino. Sí, creo que es Isla de Pino, me parece. Bueno, señores. Así está la cosa. Ese hombre ahí adentro sufrió, como mismo sufrieron unos jóvenes que salió también en la prensa, que dentro de la cárcel le pegaban, le decían viva Díaz-Canel, pero muchos no se doblegaron, se mantuvieron firmes. Por eso han estado más de 2 meses ahí. Mientras que por otra parte Biden, hoy, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, extendió hasta el 14 de septiembre de 2022 las normativas federales que prohíben el comercio con Cuba, codificada en la llamada Ley del Comercio con el Enemigo. Esta ley, promulgada el 6 de octubre de 1917, allá en casa de la Quimbamba hace tiempo, es una normativa federal concebida para restringir el comercio con países hostiles. Bueno, por supuesto, estamos hablando de Cuba.
otorga al presidente el poder de supervisar o restringir cualquier tipo de actividad o vínculo comercial entre los Estados Unidos y los gobiernos. En este caso, el de Cuba, que es considerado un gobierno enemigo. Fue precisamente esa ley a la que recurrió Kennedy en el 62 para imponer el embargo económico, o el bloqueo, como le llaman allá, y financiero contra el régimen castrista. O sea, desde entonces ha sido renovado, año tras año, por estos 10 presidentes siguientes. Así que hoy le tocó a Biden, y sigue la cosa igual. Pero, bueno, por lo menos ha mantenido la tradición referente a la política de Estados Unidos contra Cuba. Bueno, señores, hablando de Cuba y hablando de comida, nos vamos ahora para Las Vegas, pero para Las Vegas, donde tiene ese sabor cubano ahí, en el centro, en el corazón. Doña Lise Cuban Food, el auténtico sabor cubano, allá, en Nevada. Un momentico. Ahora sí. Doña Lise Cuban Food, ya lo sabes, si estás en Las Vegas, tú ahí te paras en el downtown, bajas por la freeway, camina, y de pronto miras para arriba y vas a ver una estrella solitaria ahí, vas a ver dos franjas, vas a ver una cazuela ahí echando humo ahí de un ajiaco que hay riquísimo ahí. Ahí es Doña Lise, tú vas ahí de mi parte, viene, me mandó de la gorrita, me mandó ese el loco ese del programa de televisión o de YouTube, vengo a comer. Precios buenísimos, buena comida. Si usted quiere saber más y asegurarse, usted solamente tiene que estar en internet, en Google, poner Doña Lise Cuban Food y verá todas las referencias, los comentarios, las 5 estrellas que todo el mundo le da. La comida es riquísima, señor. Y acuérdate que estamos haciendo un sorteo todos los días de un combo gratis en Doña Lise. Aquí, si solamente tienes que suscribirte a este canal, comentar, si quieres comer gratis. Si no, pues págalo tú mismo. Yo... Si estás en Las Vegas, te lo recomiendo. No, y nada más, ¿qué tienes que hacer? Pues suscribirte, poner un comentario. Ahora quiero participar en el sorteo. Yo te mando para allá y comes gratis. Un combo cubano. ¿Qué no? Pues págalo. Y ya está. Bueno, señores, continuamos con el deporte. Ya ayer, Jordeni Ugaz, el boxeador de Patria y Vida, como llamo yo, pues recibió las llaves de la ciudad de Miami de parte o de manos del alcalde de la ciudad, Francis Suárez. En un emotivo evento, pues Ugaz comentó y dijo sus palabras, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y América TV, como siempre, que me tira el cabo en ese sentido, lo recogió de una manera magnífica y mejor que yo lo explica. Así que lo dejo con las palabras de Jordeni Ugaz, que bueno que recibió estas llaves por su contribución a la lucha por la libertad y los derechos humanos en Cuba, aparte de la proeza de haberle ganado a Manny Pacquiao. Pero bueno, ahí lo dejamos con las palabras de Jordeni Ugaz. El campeón mundial profesional de peso welter, el cubano Jordeni Ugaz, recibió hoy las llaves de la ciudad de Miami. El reconocimiento no fue solo por su triunfo sobre el legendario Manny Pacquiao. Daniel Benítez estuvo allí, nos informa, adelante. Hola, Félix y Elenis. Jordeni Ugaz agradeció a todos los cubanos el apoyo que le han brindado y aquí en la ciudad de Miami aseguró que él se siente mucho más patriota que campeón. Mi pelea es dedicada a los hombres y mujeres que luchan la libertad, es totalmente dedicado a ellos. Con su cinturón de campeón mundial de la Asociación de Boxeo, Jordeni Ugaz llegó a la alcaldía de Miami y junto a él su mensaje de apoyo al pueblo de Cuba y sus deseos de ver a una isla libre. Campeón es mucho, después ser un campeón y ser un ferviente luchador por la libertad de mi país, por denunciar la dictadura esa que hay en mi país, por utilizar mi plataforma y mi voz para pedir un mejor país para nuestra gente.
Esta tarde Ugaza recibió las llaves de la ciudad de Miami, un reconocimiento no solo por derrotar a la leyenda del boxeo Manny Pacquiao, sino por su posición en defensa de los cubanos y llevar ante millones el mensaje de patria y vida. Yo siempre dije que mi pelea iba dedicada para todos los cubanos, para todos los hombres y mujeres que luchan por la libertad, y si gané, gracias a Dios gané, y pude, mi mensaje sonó más alto todavía. Y así, yo soy patria de vida y pidiendo un mejor país para nuestra gente. Sin duda está cambiando el hecho de que los actores, los artistas, los deportistas entienden que su plataforma y con las redes y en la televisión nacional le dan una habilidad de comunicar un mensaje que muchos no pueden hacer. Ugaz también tuvo un mensaje directo al mentón esta tarde para esos deportistas que siguen al lado del régimen cubano, como el doble campeón olímpico Julio César La Cruz, quien lanzó un patria o muerte en Tokio y luego llamó infladores a gente de Miami. Hacer un promotor de esa dictadura, hacer de ahí otra historia allá, la verdad que espero, lo más probable que el día de mañana se va a avergonzar de patria y muerte ese que ha desgraciado tantas familias. El triunfo de Ugaz frente a Manny Pacquiao es considerado por muchos la victoria más importante de un boxeador profesional cubano en los últimos 50 años. Hoy estás recibiendo las llaves de la ciudad de Miami. ¿Te gustaría recibir las llaves de Santiago de Cuba? En un futuro, claro que me gustaría. En una Cuba libre, una Cuba de todo. Y se espera que en los próximos minutos el campeón llegue aquí al Café Versalles para reunirse con sus seguidores y tomarse fotos y firmar autógrafos. Por supuesto, en América Noticias usted tendrá todos los detalles. Yo soy Daniel Benítez, continúen con más en el estudio. Ahí está, Daniel Benítez, América TV, América 21, ya lo saben, señores. Bueno, por otra parte, hoy fue la presentación oficial de Cristiano Ronaldo con el equipo inglés, el Manchester. Así que ahí salió con su camiseta roja con su número 7. Sigue siendo CR7. Y bueno, esperemos que le vaya bien en esta temporada y en estos años que ha firmado con el Manchester City. Así que señores, continuamos ahora con esa revista que también habla de deporte, pero que tiene también las mejores modelos, tanto mujeres como hombres, del planeta, del mundo, señores. ¿Cuál es la revista líder? Shock Magazine, la que tú conoces. La que te pone sabroso. Ahí lo tienen, Shop Magazine, la revista shop.com. Tú puedes conseguirla, la edición sencilla en digital, en PDF. Si entra aquí en la revista shop.com, donde dice suscribirse, entra, puedes conseguir por muy poco precio, muy baratísimo, lo que te puede costar un café o menos, la edición digital en PDF. Pero si quieres tener más beneficios, te puedes suscribir por 3 meses, 6 meses o un año y recibir junto con la edición que tú quieras en PDF, pues fotos inéditas, detrás de cámara, también los fondos de pantalla, wallpaper. O sea, hay muchas cosas más que no puedes disfrutar si no te suscribes. Además, si eres de los amantes de la revista tradicional convencional de papel, ya que esta revista es de papel, no es de mentiras, es de papel, pues también la puedes comprar aquí y bueno, a través de la misma web, y tenerla si estás en España en menos de 48 horas, porque se te hace el instante, porque puedes pedir no solo la edición, esa edición, o la que esté en el mes, sino aquella que te acuerdas, o la que te gustó, o la que viste una vez en el kiosco, o la que ya se agotó el mes pasado en el kiosco de la esquina.
la que tú más guste, y la tendrás en tu casa recién hecha con olor a tinta, imprenta, porque se hace al momento las que pide. Así que ya lo sabes. Bueno, señores, continuando con la sesión de Televisión, la revista de Televisión, tenemos que esta semana es día 5 en la revista AV Magazine. Recuerde que AV Magazine es la revista bilingüe que se edita desde Los Ángeles y que es en dos idiomas, o sea, tanto español como inglés. Puedes conseguir artículos, puedes ver artículos tanto en inglés como en español. Pues sale en portada la productora de televisión y cine ahora, Cecilia Salguero, que ahora reside en Hollywood, en Los Ángeles. Y bueno, ahí podrá encontrar más sobre su carrera, sobre su trabajo anteriormente dentro de la publicidad y ahora como productora o dentro de la producción de cine y televisión en Los Ángeles, señores, la meca del cine en Hollywood. Así que ya lo saben, pueden seguir y conocer un poco más de Cecilia Salguero en la edición de este mes. Tú solamente puedes entrar en avmag.com, la revista V Magazine, y ahí un poco conocer más sobre Cecilia Salguero, que es portada de este mes. Y ayer, día 8, salió en portada Max Escobar, que es CEO de una plataforma digital que se llama AudioMac Latin. Que bueno, esto viene muy acorde con lo que viene a continuación, porque bueno, ayer, el 7 y el 8, fue la celebración en Miami de la 11ª convención de música latina internacional. Y ahí, bueno, pues se reunieron músicos, plataformas, artistas, conferencistas, o sea, todo tiene que ver con la música. Y bueno, mira, esto fue una especie de homenaje a la labor de este gran empresario que, bueno, ha creado esa plataforma, bueno, está frente de CEO de esa plataforma, AudioMac Latin, donde yo ahí tengo también mis canciones. Bueno, viene siendo una plataforma igual que iTunes, igual que Spotify, igual que todas. Donde usted puede, bueno, por supuesto tiene like y monetiza, etcétera, etcétera. Y ahí yo también tengo mi canal, bueno, audiolatin.com/Leon Fernández. Ahí pueden también encontrar mi música y la de todos los artistas internacionales famosos y no tanto. Y bueno, tanto lo llevo un mes, pero bueno. Pero bueno, ahí tienes, aunque bueno, los que están ahí todos son famosos, ahí no está cualquiera. Vamos a tirar, no. Bueno, tengo que defenderme también, ¿no? Ahí tampoco está cualquiera. Ahí están los cracks. Y porque Max está al frente. Así que, señores, entren en musiclive.com y conozcan más de Max y vean su labor, vean su plataforma y nada, y conozcan un poco más de este dominicano, bueno, es descendencia dominicana, que realmente está aportando mucho a la música y es un gran baluarte y un gran empresario que apoya a la música latina en este caso. Bueno, felicidades, Max, ahí tienes tu portada bien merecida y nada, a seguir con la música. Por otra parte, ayer Televisión estuvo presente en esta conferencia, ¿no?, que se celebró el día 7 y el día 8. Aquí tenemos a representante de Grupo de Ferias de LB Ediciones, Michael, de la Barbita, que tiene la credencial, con personalidades. Este es un gran productor, un gran compositor. Ahí tiene Charlie Sá. Bueno, se hizo fotos con varios artistas. Fotos para exponerlas aquí. Ahora a continuación le pondremos algunos fragmentos de algunas conferencias. Ahí está con el cantante Micha, con Seida, una cubana también. Ahí está con Bolívar, que es otro medio de comunicación, pero bueno, un medio de comunicación amigo. Colaboramos a ese. Ahí está Eduardo Antonio, otro cantante también, artista, no recuerdo el nombre, pero bueno. Charlie Cruz, que fue portada y que nos mandó un saludo, que lo podrán ver ustedes en los canales, en las redes de DLB Ediciones. La señorita Diana también ha sido portada en algunas de nuestras revistas. Bueno, y así muchos artistas. Fueron dos días a tope. Omer Padillo, el que está junto con Lena Burke. Omer Padillo, los dos han sido portadas. Y Lena, también lo pueden ver en el Instagram y en las redes de LB, nos mandó un saludo y anunció una próxima portada, que ni yo sabía. Pero bueno, así que esperen la próxima portada de Lena, que yo me enteré ayer que
qué bueno que va a salir. No, no, por supuesto. Ella salió en Up Magazine y pronto saldrá en otra. Ya las avisaré. Bueno, vamos a poner unos fragmentos de lo que fue la conferencia. En este caso, la parte que tocó el tema de la música tropical o la salsa, ¿no? Y la evolución. Este es un fragmento donde Charlie Cruz, pues, sencillamente habla un poco y, bueno, y junto con nosotros exponentes. Le pondremos unos fragmentos, después saldrá otro pedazo de lo que fue la conferencia de reggaetón cubano, o el cubatón, y la influencia y la evolución dentro de la música. Y después también pondremos otro pedacito sobre la presencia de las mujeres en la música latina, ¿no? Entonces le pondremos estos tres fragmentos contigo para que tengan una idea, para que vean cómo se desarrolló. Y bueno, si quieren verlo todo completo, pues pueden ir a las redes de Televisiones y ahí lo pueden encontrar. Así que vamos a darle un avancito de lo que fue, o una muestra de lo que fue esta convención, que estuvo organizada, entre otros, por Fusión 4 Media, una agencia que trabaja junto con nosotros a pie de cañón ahí. Y así, señores, miren, y bueno, llévense una idea de lo que fue esta conferencia, que fue visitada por mucha gente y que realmente logró ser un éxito. 90 y 100 emisoras en todos los mercados de Estados Unidos. Entonces, para llegarle al público y llegar a ese estatus, tenemos que tener el apoyo de todas las emisoras como las tenían ellos anteriormente. Luis, si llega, si es mudo, explota. Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que estoy tan ávido de dejarle saber al público que hay salseros en la calle. Hay muchos salseros. Hay un movimiento de salseras en Perú. Daniela Darcourt, esa chamaquita está pero espectacular. Chequen Daniela Darcourt, Gaby Zambrano, Amy Gutiérrez. Esas chamaquitas están duras y el movimiento, ¿cómo se llama? El movimiento de salsa en Perú está fuerte, fuerte. Charlie, yo creo que puede dar fe de eso. Y por ahí vi a alguien que estaba medio escondido, a Marlo Rosado, véalo aquí, que también está caliente con el género. Y todas estas personas están haciendo juntes. En Puerto Rico, NG2 se separó. Gerardo está haciendo su proyecto, Norberto está haciendo su proyecto, y todos estos chamacos están haciendo juntes. En RD está Davidcito Cada, está Chiquito Timbán, está Illo Sarrante. O sea, todas estas personas, todos estos salseros están allá afuera. Lo que pasa es que no tenemos la difusión que tenían ellos anteriormente. Como Exacto. digo, con 25 emisoras no le llegas a todo Estados Unidos, con 100 y 150 sí. Entonces ahí es que está el problema. Pero tengan algo muy claro los dos, porque veo que toca el mismo tema. Esto se llama de música tropical. Y ahí es donde está la fusión, que ustedes tienen que entender que la salsa es un género. Y la fusión de la música tropical con el sonido urbano es lo que está. Y es lo que estamos hablando. La juventud va a seguir trabajando. La salsa no va a morir. El terreno, chequen a ese jugador y pónganle el ojo, pongan un poco más de música de los cubanos de género para ver si nosotros también caminamos por la alfombra roja libremente, nosotros también nos tiramos así, mira de fotitos lindas, yo nunca me he tirado tantas fotos, ¿me entiendes? Gracias a Miami nos está dando la oportunidad, pero yo pienso que pudiera haber un poco más de espacio ¿Y de las nuevas estrellas? De las nuevas estrellas pienso que, ¿qué te voy a decir? Hay gente con talento, hay gente con suerte, hay gente con cadenas, hay gente con relojes. Hay gente que es lo que dicen los hermanos con un teléfono que tienen la oportunidad de hacer carrera. Al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Las nuevas estrellas son los nuevos que llegan, y los nuevos que llegan merecen un respeto porque de alguna manera llegaron, ¿no? Pienso que en otro tiempo era lo que decía, vamos para la casa, ya tú sabías que era Roberto Carlos, Julio Iglesias y José. Y nunca los había visto y las cantaba, las canciones de ellos borrachos. Cuando tú veías a Julio Iglesias y José José, mira ese José. ¿Cómo? ¿Es verdad o es mentira? Ahora ya, Julio Iglesias, ahora no, Julio Iglesias, tan, se sale Julito en trusa, en la piscina de su casa. Ahora ya, yo pienso que lo único que hay que hacer es lo que dice de trabajar. Trabajar y tratar de sacar la cabeza por redes sociales, por lo que sea, con tu talento, con lo que pueda. Muy pocas las representantes femeninas. Porque hay muchísimas mujeres, pero no todas tienen la oportunidad. Hay muchísimo talento, pero no todas tienen la oportunidad. ¿De qué crees tú que depende la oportunidad? Porque uno dice la oportunidad, pero
Pero ¿cómo tienes que ir a buscar esa oportunidad? ¿Cómo se toca una puerta? Por ejemplo? Yo te voy a hablar de algo que he estado haciendo últimamente, y es que estoy trabajando, gracias a la parte digital, trabajo con artistas de Argentina y de Venezuela, que hay muchísimo talento en nuestro país. Y tengo una, ella es, con, que, está, es que estoy escribiendo con ella, es una compositora y cantante que vive en un pueblo de Venezuela, cubana, sumamente talentosa. Y ella está ahí, y un chico que está en Argentina. Estoy hablando de dos chicos súper talentosos, con los cuales ahora ellos están como explorando el mundo, porque yo, en vez de trabajar con una persona de nombre que me ha puesto, o tener, que tengo la oportunidad de trabajar con otras personas, pero elegí a estos chicos, no porque este uno en Venezuela y el otro en Argentina, sino por sus talentos y sus capacidades. Absolutamente. Entonces, viable. Y también para mí así es importante poder, con esta conciencia que tengo, darle oportunidad y darle esa plataforma a estos talentos. Que esta chica, por ejemplo, si no fuese por ella es muy sensible. Y nosotros yo hablo mucho con ella, y ella me dice, yo estoy acá, y le digo, tú no estás allá, quizás físicamente estás allá ahora, pero con el mundo digital, que es una bendición para mí en muchísimos aspectos, ahora ella puede. Bueno, ahí está, simplemente. Es lo que dice ella, así que con ahora con el mundo digital estás en todos lados. Bueno, prueba es de muchos temas que se graban y que físicamente uno tiene que estar ya en Nueva York o en cualquier lugar para grabar con hacer un featuring con otra persona. O sea, lo puede hacer perfectamente. Pero bueno, señores, esto lo pueden encontrar ampliado, o sea, en diferentes reportajes que el propio Michael, que asistió junto con Boris Bacacha, asistieron a la conferencia. Se publicará se publica hoy en Music Live, así que podrán ver todas las fotos, todas las imágenes y también conocer un poco más qué pasó y cómo fue esa convención, que realmente estuvo muy bien, estuvo a tope y fue muy importante, porque de esta manera la música latina pues cada vez más va cogiendo la posición y el lugar que merece, señores. Como también merece un lugar en las vidas de ustedes este tema que les voy a recomendar. ¿Cuál? Culpable de que, ya saben, no lo voy a meter el arroyo todos los días. Fedro y León Fernández. Cualquier parecido es pura coincidencia, ¿me entiendes? Hay un tema que grabamos en los estudios de Anuel Lebor allá en Miami, producido por Jay Simon, dirigido por Lenny Gigato, en colaboración con Marreco aquí en España, lo sabes. En todas las plataformas digitales, también en la de Max Escobar, en Audio Más, ahí también tienes Culpable de que, en Spotify, en Deezer, en YouTube, en Veo, en iTunes, en todas, señor. Te lo puedes descargar, lo puedes escuchar y descubrir de qué Fedro y un servidor somos culpables. Así que os lo recomiendo una vez más. No le meto mucho más a la tabarra, porque siempre lo obvio con lo mismo. Hoy no, mañana sí, porque te tengo que coger un día. Así que ya lo sabes. Culpable que, señor, y yo soy culpable de ponerle ahora la bebida de la pasión, para que usted conozca la bebida Jaima, que te pone así, Jaima, que te pone de una manera Jaima Pasión Energía. Jaima Pasión Energía, la bebida de la pasión, ya lo sabes. Si tienes una discoteca, un lugar, un bar, una fiesta grande con muchos invitados, pues venta por mayor. Tú pides ahí la cantidad de cajas que tú quieras, y si estás en Barcelona, la tienes el mismo día, a una hora o dos más hasta tardar.
puedes llamar a 635-744-790. Hacer tu pedido, tenerla ahí. Esta bebida está valorada por las 3B, bueno, bonito y barato. Es la más barata del mercado en relación a todas las que existen o todas las bebidas energéticas que existen. Es, no está en Palagosa ni en Dulce como esa que es grande, que tiene una raya así, ¿no? Ni tampoco tan ácida como la original, ¿no? La primera que salió, que tiene un... ya sabes cuál es, ¿no? No voy a decir el nombre porque no me están pagando, así que... Pero bueno, Jaima tiene una fórmula y el sabor ideal, perfecto. Fría es riquísima. Y para combinarla con otras bebidas, también es muy recomendable. Así que, señores, ahora continuamos con la parte graciosa de los chistes y de la risa. Y lo presenta el caracol Ramón, ese caracolito que camina así y coge todo lo que encuentra por el camino. Bueno, caracol Ramón presenta, como venimos haciendo varios días, un vídeo de Maray Ulloa junto con Joan Luna, Joan Luna, su esposo. Que bueno, ya saben que hacen estos sketches de Ni Luna Ni Miel. Y hoy corresponde, pues, cuando te das cuenta de que de la buena retaguardia de tu mujer, en este caso, Joan Luna, ¿no? Entonces, vamos a poner la presentación del caracol Ramón y a continuación, y Maray Ulloa con sus cosas y sus travesuras. De todo un poco. Ay, mira, vieja. ¿Y por qué me estás dando? Ay, mi vida. ¿Me estás dando golpe, vieja? Ay, mi amor, por favor. ¿Por qué no puedes salir y entrar por la puerta y recoger las cosas? Mi vida, la mascarilla. Pero fíjate, vieja, fíjate. Mira, y tampoco tenía. Ay, Dios mío. Maray. Mi amor. Cógeme la bandera esa que está detrás, por favor. ¿Para qué? Cógeme la bandera. ¿Y para qué tú quieres la bandera? Yo quiero la bandera. ¿Esta? ¿Quieres esta? Sí, esa. ¿Esta? Sí, esa. ¿Estás seguro? Sí, para ponerla aquí, detrás de la... Para acá. Coge el sombrero ese. Cógeme el sombrero ese. ¿Por qué tú me hiciste? Cógeme el sombrero y pásamelo para acá adelante. Dale, pásamelo para acá adelante. Oye, ¿por qué tú me hiciste dale, eso? Dale, pásamelo. Pásame el sombrero ese. Mi vida, déjame. Cógeme el sombrero. Mira. Me tienes dando vuelta por la palabra. ¿Tú no necesitas la Pamela blanca esa que está ahí? Pero no, por la tarde para la playa. Pero ponla para acá, Maraica, y le va. Pero me voy a poner esta. No, hora. Esa no te queda bien. No, no te. Coge la Pamela blanca esa, por favor, la que está detrás. La grande que es la que te queda bien. ¡Mío! ¡Ah! ¡Eso! ¡Mi vida! ¡Mi vida, no! ¡Eso! ¡Lo estabas haciendo a Heredia ahorita! ¡Mi vida! No me estabas molestando nada. Me estabas poniendo un fornillo en la cara. ¡No me decías nada! ¿Pero qué es lo que tú quieres, madre mía? Que me dieras rico, cosa rica. Pero mira que suele, mira que suele. Para provocarte, porque te veo lento. Bueno, así son. Así son las mujeres, señores, imagínense que... peligro, un peligro, pero bueno, cosas de pareja y cosas graciosas que pasan en la vida real. Bueno, señores, si quieres probar a tener su sabor cubano en el corazón de Las Vegas, solamente tienes que ir, si vives ahí por supuesto, o cerca o alrededores, o otros estados vecinos, que también la gente va, puedes ir a Doña Lise Cuban Food, ahí disfrutar del auténtico sabor cubano, con comida hecha por cubano. Para cubanos y el resto del mundo. Ahí usted puede degustar de ese sabor inigualable, inconfundible. Ese que cuando tú vives en Cuba, recuerdas, ¿no? Que con el sabor que la comida que te hacía tu abuelita, tu mamá. Bueno, esa comida que te recuerda a Cuba. Ahí la tiene, señora, con ese sabor, con ese estilo, con esas ganas de que pruebes lo mejor de Cuba. Ya lo sabes que tienes aquí un combo, si quieres ganarte un combo gratis, estamos sorteando un combo. Si sencillamente te suscribes a nuestro canal, pon un comentario, pones tu nombre, mira, quiero participar en el combo, cualquier cosa lo que quieras poner, no sé.
lo que te dé la gana, pero sencillamente para que sepamos que quieres participar, bueno, dentro en la semana, dentro del sorteo que se haga, pues tú puedes ser ganando un combo, que a lo mejor no te toca esta semana, pero te puede tocar la siguiente o la otra o el mes, pero si te suscribes y pones un comentario fijo, vas a comer gratis o te vas a llevar el combo gratis. Sí, bueno, sí, por supuesto, si estás dentro de los que se suscriban o de los que comenten. Así que, doña Alicia Kiban Food, si estás en Las Vegas, te lo recomiendo. A esta hora se me mete un hambre, imagínate. Y ahora veré qué hay en la comida, en la cocina, en la nevera, para comer. Porque cada vez que veo esa ropa vieja y ese cerdo asado, bueno, me pongo de aquella manera. Bueno, señores, como también me pongo de aquella manera cuando tomo a Jaima, La Vida y la Pasión. Ayer me tomé como 4. Muchacho, me pone acelerado. Me puse como un león, así. Veía a una chica, pensaba, me ponía nervioso. Pero bueno. Señores, eso es lo que tiene Jaima, que te altera la sangre, por no decir otra cosa, ¿no? Y ya tú sabes, un remedio, si estás en horas bajas, se siente así, o tu pareja quiere marcha, oye, no hace falta pastillitas ni nada, toma un par de bebidas, un par de Jaima, muchachos, te ponen acelerado. Ya sabes que si llamas a 635-744-790, estás en Barcelona, en España, puedes conseguirla a la por mayor, o sea, no pide una cajita, o sea, tienes que pedir bastantes cajas, porque si no, y la tendrás en tu negocio o en tu local, o donde tú quieras, mismo día. Así que ya lo sabes, Jaima Pasión en Energy. Si eres cantante y eres músico, ya sea profesional, o estás empezando, o quieres meter un palazo, quieres meter un éxito así como todos los que han triunfado y que estaban en la conferencia esa de música ayer y antier, pues lo puedes hacer escribiendo a marreco@grupolefera.com o mandando un WhatsApp, no llamando, sino mandando un WhatsApp a 605-665-651. Y ahí te explicarán y bueno, podrás hacer realidad ese sueño de grabar con los productores de Miami. Productores, que muchos, algunos estaban ahí en esa conferencia, productores creadores de éxito y que han trabajado con artistas internacionales y que bueno, son gente que te aseguran que tu tema va a ser un palo. Así que ya lo sabes. O si quieres anunciar tu negocio, puedes hacerlo aquí en almarket.tv/entrenos. Entonces entra ahí en la página web de Almarket y bueno, pones tu fondo, pones tu logo, pones ahí, crea tu banner, o sea, pones tu texto, lo que sea, tu información, y aparecerás aquí junto con los demás anunciantes, que bueno, ayer, la semana pasada dijimos que teníamos uno nuevo, no, tenemos dos nuevos anunciantes, pero bueno, en cuanto todo esté listo, pues también sabrán de ello y les podremos contar. Así que señores, ya lo sabe, puedes seguirnos también en nuestras redes, puedes seguirnos en Facebook, como te comenté al principio, en Facebook en Televisiones, en Instagram en Televisión, ahí podrán ver y todo más ampliado de lo que fue la conferencia el 7 y el 8. Y también se pueden suscribir aquí a este canal de LB Live por el sistema King Clan Clan, que te lo repito por si se te olvidó. Muy fácil. Mírame aquí, listen to me. Tú me estás viendo, ¿no? Me estás viendo, looking me. Mira hacia abajo. Y abajo hay un cartelito que dice suscribirme o suscríbete, depende del lugar donde estés. Bueno, pues tú con tu mano, con el ratón o el mouse, pues haces así y le das ahí, ¡cling! Al lado aparece una campanita, que es las notificaciones, pues hace ¡clan! Y de otro lado hay una manita para arriba y otra para abajo. Ahora que está para arriba, hace ¡clen! ¡Clen, clan, clen! ¿Viste? ¡Clen, clan, clen! Notas musicales, ¡clen, clan, clen! Una vez que lo hagas, se te queda en la memoria y tú vas caminando por la calle y de pronto dices, ¿qué coño es King Can Clench? ¿Qué eso? ¿Qué? ¡Ah! Ya sé, para suscribirme en el canal ese. ¿Por qué? Porque, señores, porque las otras fórmulas no funcionan. Yo veo que la gente dice, por favor, suscríbete, te da consejos, te regala ideas, te dice cosas, y no te suscribe nunca. Este método, King Can Clench, este es una mierda. Yo lo sé. Pero bueno, por lo menos tanto que te huele la tabarra, que al final, no sé si hoy, mañana, dentro de un año, dentro de un siglo, pero te vas a suscribir. Por cansancio o por lo que sea. Porque yo otro día voy a estar ahí, voy a estar contigo y suscríbete. Entonces ya lo sabes, señores. Suscríbete, síguenos aquí para que puedas, entre nos, pasar un rato agradable. ¿Entre quién? Entre él, tú, yo, ella, ellos.
vosotros tres, todos los pronombres personales, singulares y plurales juntos, intergalácticos, para conmigo pasarlo de rechupete. Súper bien. Ya lo saben. La cita es mañana, en la hora de la tarde, bueno, de día en América y de noche en Asia, y con otro sistema de marcar los días en otros planetas y en otros sistemas por allá en todas otras galaxias. ¿Qué quieres ahora? Pero mañana es aquí, señores. Mañana es la cita con nosotros, aquí entre nos, por DRB Live, para seguir comentando sobre Cuba, tocando temas serios, porque Cuba es una cosa seria. También reírnos un poco de la vida, porque bueno, reírse, señores. Y bueno, ya lo sabes. Hale el amor todos los días. Vive feliz. Disfruta de la vida. Y también coge en serio las cosas que tenemos en serio. ¿Ok? Señores, nos vemos mañana. La cita es, ya lo sabemos, a esta hora. Depende de donde estés. Y nada, ya se acabó. Ya no te aburro más. Hasta mañana. Chao. Se acabó.